canalpuebla.com. Ser productor de café en términos de producción. Sin embargo, este proyecto tiene que ver fundamentalmente con crear fincas cafetaleras de pequeños productores donde se están integrando en módulos de 100 hectáreas. El productor tiene de 2 a 5 hectáreas y se agrupa para producir un café diferenciado. Nosotros le llamamos microlotes y estos microlotes van a entrar a un mercado preferencial de bonos de carbono. Entonces, los productores sembrando 100 hectáreas, luego viene un proceso de transformación industrial en un beneficio ecológico y luego la venta de este café diferenciado a mercados que pagan sobreprecio cuando esto se integra en cadenas de carbono neutralidad. ¿En qué porcentaje de más? 30% más o menos. Entre un 30% a un 50% más. Canalpuebla.com